educación universitaria. Facultad de Medicina. Especializado en psiquia. Psiquia. Perturbaciones mentales. Inteligente. Brillante. Hazle pasar, Harold. Sí, señor. John Muller, padres fallecidos. Un hermano, Frederick, contable en el Departamento de Acción Social Servicio Civil de Nueva York. 4 años en la Universidad de Standish. 2 años como médico interno. Abandono repentino. Ha ejercido como psicoanalista ilegal en Miami, Florida. Absuelto por falta de pruebas. Muller. Vendió acciones de pozos petrolíferos inexistentes en Cincinnati, Ohio. Absuelto. Vivía en la suite de un hotel gastando a manos llenas. Fue detenido en Millington tras robar una nómina. Convicto. Sentenciado. Un billete de autobús para Los Ángeles. La dirección de la compañía Maclellan. ¿Qué es la compañía Maclellan? Una firma de equipamiento médico. Su línea de trabajo no tendrá dificultades. ¿Quién me lo ha proporcionado? ¿Mi hermano Fred? El jefe del personal tendrá su expediente. Nadie más sabrá nada de usted. Es un buen empleo, una vida decente. $35 a la semana. No durará. No. Volverá aquí. Es un hombre muy listo, Muller. Que tenga buena suerte. Hola, Marty. Ya sabes que no fumo. ¿Quién ha venido al norte, Martí? Al, B-Boy Fritz. Todo está preparado, te está esperando. Tienes que recuperar el tiempo perdido, ¿eh, Johnny? ¿Quién es ella? Un segundo, Johnny. Nena, ¿cómo te llamas? ¿Qué tal, Johnny? No es mal sitio, ¿eh? Muy cómodo. Sí. Muy cómodo y muy sucio. ¿Dónde están los muchachos? ¿Pero por qué estás tan inquieto? ¿Sales del trullo y ya estás con los nervios? Sigue dándole al tarro, ¿eh? Ah, tranquilo, hombre. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Un par de años. ¿Quieres, Johnny? ¿Dices que tienes un buen negocio? Sí, con pasta y seguro. Tengo máquinas, tragaperras. Las vacas gordas, ¿eh, Marty? Eso te dará 90 a la semana. A veces sobrepasa los 125 pavos. Con pasta y seguro. Empiezas a hablar como mi hermano. Deberías estar en el servicio civil. Oye, Johnny, ¿tienes pensado algo? ¿Algún... ¡Hola, Johnny! Ya lo verás. Me alegro de verte, muchacho. Hola, Big Boy. Encantado de tenerte por aquí. Da gusto estar fuera, ¿eh, Johnny? Y tanto. Pero he perdido mucho tiempo. Hay que hacer algo grande. Primero, tómate una cerveza. ¿Qué hay de nuevo? Nada, todo está como siempre. Trabajo en un club de póker. Me pagan bien. A veces hasta me dan fichas gratis. No está mal. Una limosnita de vez en cuando. ¿Y eso qué tiene de malo? ¿Sigues creyéndote el dueño del mundo? ¡Hola, Rossi! Vaya, ha vuelto el cerebro. Me alegro de que hayas venido. Sentaos, sentaos. Comed algo. ¿Pero qué os pasa? Tenéis que arriesgaros. Es la regla número 1. Mirad, he tenido mucho tiempo para pensar y lo tengo todo planeado. Vamos a dar un golpe en el tugurio de Rocky Stancic. No, Johnny. ¿Por qué no? Porque haría falta un ejército para atracarle. Prefiero que me persigan los federales a que lo hagan sus matones. ¿Qué os ha pasado? ¿Os habéis ablandado? Johnny, lo sabes muy bien. No saldríamos vivos. Tiene tiradores por toda la sala. Y siempre está lleno de gente. Precisamente. Mucha gente. Y mucho dinero. Podríamos llevarnos 200.000. Esa gente ni se enteraría. Están siempre a lo suyo. Esto es lo que vamos a hacer. Llevaremos 2 coches.
Iremos al sur conduciendo toda la noche y todo el día. A la noche siguiente iremos al club de Tansy. Uno se queda junto a los coches, otro desconecta la luz. Entramos tres, como si fuéramos a jugar. Cogemos la pasta sigilosamente, sin ruido, no se enterarán. Eso esperas. No se van a enterar. Hay que cronometrar el apagón. Todo estará a oscuras. Nos largaremos de allí. ¿Qué? ¿Te acuerdas de Nick Bolte? Claro. Intentó robarle a Stancic. Escapó, sin dinero, pero escapó. Los chicos de Stancic le pillaron. Tardaron 2 años, pero lo encontraron en París y se lo cargaron. En París, Johnny. Así es como opera Stancic. No me gusta. ¿Pero qué me estás contando, Marty? No sabe quiénes somos. ¿Qué puede hacer? ¿Tú qué dices, B-Boy? No sé, Johnny. No sé. Dices que lo tienes todo pensado. Antes siempre ha funcionado muy bien, pero... no sé. ¿Al? ¿200.000? Es mucha pasta para un minuto de trabajo. ¿Rosy? Si todo sale como has dicho, bien. Pero si cometemos algún error... No habrá error. No cuentes conmigo. Olvidas muy fácilmente, Marty. ¿Quién te encubrió en el juicio? Te habrían metido en la cárcel conmigo si yo hubiera hablado más de la cuenta. ¿Y ahora quieres dejarme colgado? Está bien, Johnny. No me gusta, pero te acompañaré. Bien. Entonces, todo dicho. Tiene gracia que tenga que animaros para haceros ricos. Noche de suerte. ¿Por qué no me paga? Thank you.
Vamos, sal. Vamos, fuera. ¿Cuántos se han escapado? Dos, en el otro coche. ¿Quiénes eran? ¿Cómo se llaman? Marcy y Johnny Muller. Cogedles, aunque tardéis 20 años. Bien, puedes marcharte. ¿Quieres decir que me puedo ir? Sí, vete. No les dejarás escapar, ¿verdad, Bulseye? Tienen a Ross y Big Boy. Cantarán, dirán todo lo que saben sobre nosotros. Contarán todo. Te lo advertí, no tenemos escapatoria. Te lo advertí. Cállate, Marty. ¿Por qué no tuviste en cuenta las farolas exteriores? ¿Por qué no pensaste que tendrían su propio generador? Tienes la pasta, ¿no? 60.000. 60.000. Preferiría trabajar por $35 a la semana. ¿De qué me sirve? ¿Qué puedo hacer con esto? Me buscarán en cada hotel de cada ciudad. Hemos atracado al club de Stancy, ¿lo sabes? Dime una cosa, Johnny. ¿Conoces algún sitio donde puedas esconderte de él? Vamos, dime. Eres listo, culto, universitario. Lo nuestro ha terminado. Me largo a México, a Sudamérica. Yo solo, lo más lejos posible. Haremos la protección necesaria. Entendemos el problema. Usted quiere empezar de nuevo, en una ciudad nueva. Quiere alejarse de su antiguo entorno. Aquí nadie sabrá ni lo que ha sido ni lo que ha hecho. A partir de este momento, será un empleado más de Michael John. Sí, señor Anderson. Ya va siendo hora de que siente la cabeza y le haga caso a mi hermano. Las normas no las dicto yo. Me encargo de que se cumplan. ¿A partir de ahora le importaría apagar la luz de su despacho antes de marcharse? Sí, señor Thompson. ¿Qué quiere que haga con esto? Entregarlo. Es un pedido urgente, son unos libros para el edificio médico. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿No le gusta hacer recados? ¿Le humilla este puesto? ¿Es muy bajo para usted? Siempre pueden marcharse, ¿sabe? Ninguna ley le obliga a trabajar aquí. Sí, señor Thompson. Claro. No quiero nada. ¿Quién es usted? ¿Quién le envía? ¿Quién me envía? ¿Por qué me está siguiendo? Ah, sí, claro. No. Se trata de un error. ¿Un error? Sí, mire, me pareció reconocerle. Le he confundido con otra persona.
Es usted exacto a él. Los mismos rasgos, la misma conversación. No me venga con cuentos. Por favor. Yo no me parezco a nadie. Y créame, es exacto a él. Lo mismo. Excepto la cicatriz, claro. ¿La cicatriz? Sí, sí, él la tiene en la mejilla derecha. No, no, quiero decir la izquierda. Bueno, la verdad, no me acuerdo. No se acuerda. Se lo digo en serio. Se llama Bartok. Es un colega de profesión. Tenemos consulta en el mismo edificio. En ese edificio. Él es psiquiatra y yo soy dentista. Mire, mire, puede oler a iodo. Mi mujer se queja continuamente. Dice que todos mis trajes huelen así. Mire, váyase. Sí, sí. Muchas gracias. Aquí tan pronto. ¿Por qué no? Hasta las 10:30 no tienes la primera cita. Acabo de hablar contigo por teléfono. ¿Cómo has llegado tan pronto? No pensarás que ha sido cosa fácil, ¿verdad? Hola, Vic. Un momento. Dios mío. No se preocupe. Lo siento, no sé qué decir. Lo comprendo. No, es que es usted exactamente al doctor Bartok. Naturalmente, usted es su secretaria y naturalmente... Sí, exactamente. ¡No! Olvídelo, no importa. ¿Puedo hacer algo por usted? ¿Qué más podría pedir un hombre razonable? No, no me refería a eso, se me ha escapado. De eso nada, es cosa de Freud. ¿Qué sabe usted de Freud? Se ha traicionado su subconsciente emergiendo muy a pesar suyo. Es usted un clásico caso de manual. ¿Pero usted qué es, un psicoanalista o un paciente? Ninguna de las dos cosas. Pasaba por aquí simplemente. ¿Y qué quiere? Nada. Entonces, ¿por qué ha venido? Me han dicho que me parezco a Bartok. Sentí curiosidad. ¿Solo eso? Solo eso. Y de repente una chica, una total desconocida, aparece y me da un... El doctor Bartok no está. Váyase. Un momento, cosas así le afectan a uno. Váyase. ¿Cómo que le afecta? ¿Qué piensa hacer esta noche? ¿Qué se ha creído? Digo que qué piensa hacer esta noche. Lo siento, estoy comprometida. ¿Con el doctor Bartok? Pero, ¿cómo se...? Ahí llega. ¿Se cree usted irresistible? Menuda diferencia. No os engañe. Si me conociera a mí como le conoce a él, cambiaría de opinión. Adiós. Se ha ausentado 3 horas. 3 horas y 10 minutos exactamente. ¿No cree que me debe una explicación? Me he retrasado. Muy interesante. ¿Y le importa que le pregunte por qué? No sé, di una vuelta por ahí. ¿Una vuelta? Sí, señor Thompson. Me apetecía caminar, señor Thompson. Oiga, no me dé la espalda. Quíteme las manos de... ¡Quiero que me escuche! ¡No me toque! ¡Ay! Sabrás que está despedido, ¿no? Ya iba siendo hora, estoy harto de este sitio. ¿No necesitas el empleo? No. ¿Qué vas a hacer? ¿Jubilarte? Exacto. Está muy bien. Eso sí, hace falta un poco de dinero. ¿Te han dado el recado? ¿Qué recado? Te ha llamado alguien por teléfono. ¿Ah, sí? ¿Quién? ¿Dijo su nombre? ¿Por qué te pones nervioso? Era tu hermano. Ah. Quiere verte, está en el Hotel Frasier. Gracias. Sabía que algo iba mal en cuanto aceptaste ese empleo en Michael John. ¿Qué pasa? ¿Qué quieres? Ya están apareciendo. Te buscan. ¿Quién ha aparecido? Amigos tuyos. Te están buscando.
No eran amigos, eran los muchachos de Stansic. ¿Eh? Lo comprobé en el departamento, me he enterado. ¿Cuándo vinieron? Hace 3 o 4 semanas. Se les pasará, dejarán de interesarse por mí. ¿Tú crees? Mira, un amigo tuyo. ¿Eh? Atracador neoyorquino asesinado en México, Marty. Esto me abrió los ojos. Recuerdo a Marty. Ibais juntos a todas partes. Recuerdo su coche lujoso, sus trajes elegantes, sus despilfarros. ¿Por qué has tenido que venir a mi casa? ¿Ves lo que has hecho? Los has puesto sobre mi pista. Nadie me ha seguido, no te preocupes. ¿Estás seguro? Siempre andabas de juerga. Fiestas, chicas guapas. Siempre fuiste especial. Nunca seguiste las reglas. Para ti no existían. Y aunque te parezca increíble, yo quería que te fuera bien. Tú fuiste todo lo que yo no era, todo lo que quería ser, todo lo que la gente sueña con ser. Pero yo soy más prudente. No me arriesgo. Soy cobarde. Sé que la gente como tú, tarde o temprano, acaba mal. ¿Quieres dejarme en paz, Freddy? No me vengas con sermones. ¿A dónde quieres ir? ¿Qué piensas hacer? Marcio huyó a México y le encontraron. Exacto, el doctor Bartok. Esclavado.
idéntico, hasta el último detalle. ¿Se cree usted irresistible? ¿A dónde vas a ir? ¿Qué vas a hacer? Marcy huyó a México y de poco le sirvió. Barto, eso es. Esa puede ser la solución. Hay mucha gente así. No saben por qué corren, pero siguen haciéndolo. Si tuvieran un mínimo de sentido común, harían un alto en el camino y se preguntarían qué partido le están sacando a la vida. Mira, esa eres tú. ¿Yo? Vas a la consulta todas las mañanas, trabajas, por la noche vuelves a casa, te lavas las medias en el cuarto de... ¿Podría hacer algo mejor? No lo sé, supongo que sí. Escucha. ¿Qué? No me has llamado ni me has estado persiguiendo solo para traerme al zoo. No. Estás tramando algo, lo leo en tus ojos. Los dos leemos cosas en nuestros ojos. Pero no entiendo qué expresan los tuyos. ¿Qué intentas decirme? ¿Qué intentas decirme tú? Nada. Cosas de la vida. ¿Con qué cosas de la vida? Oye, soy un tipo normal saliendo con una chica una mañana de domingo intentando conocerla de una forma simpática y natural. ¿Qué pasa? ¿Tienes miedo? No te preocupes. Yo no me asusto. Entonces, ¿qué pasa? ¿Es ese Bartok? ¿Qué hay de Bartok? Eso te pregunto. ¿Ese es el motivo, tú y él? No eches a volar la imaginación. Una chica tiene sus relaciones sociales. Qué expresión encantadora hay en tu cara. Sin prisas, por favor. Un poco de calma. ¿Por qué me gustas? ¿Por mis ojos azules? No pensarás que puedes aprovecharte de mí, ¿verdad? ¿No te has fijado? Hoy en día, las chicas guapas siempre ponen cara de estar enfadadas. ¿Qué sabes sobre las chicas guapas? Explícamelo. Son suspicaces, siempre al acecho. Son depredadoras. Te conozco. Sé lo que estás pensando en cada momento. Sé exactamente lo que eres. ¿Qué es eso de depredadoras? Sí, depredadoras, en el sentido de que esperan descubrir un punto flaco para atacar. ¿Y por qué dices que sabes qué soy? ¿Qué soy? Eres uno de esos. ¿Qué? Ya me has oído. Es lo que suelen ser generalmente, ¿no? ¿Suelen ser qué? Cazadores a la espera. Ah. Bien. ¿Tengo alguna posibilidad? Cuando aprendas a hacer el pino. Y ahora muchas gracias por la cena y por todo, pero quiero irme a casa. Si piensas que quiero tener alguna relación contigo, estás loco. Estás muy bien, tienes estilo, pero primero tú, después tú y lo que sobre para ti. Eres uno de esos tipos egoístas y listos con grandes ideas, de los que piensan que nada se les resiste, y supongo que es lo que te ha pasado, pero conmigo te equivocas. Lo de siempre. Estás casada. Ninguna mujer viva ha resistido jamás mi atractivo varonil. No querrás que te acompañe hasta la puerta y me estropee el traje, ¿verdad? Puedes ir tú solita. Claro. ¿Y ahora qué pasa? Tuviste que elegir un domingo. No sabes cómo odio los domingos por la noche. Ven, tomaremos café. ¿Qué entiendes por escopofobia? El miedo que sienten algunas personas cuando las miran. ¿Qué es el síndrome de Korsakoff? Recuerdos falsos, recordar cosas que nunca han ocurrido. ¿Por qué me estás interrogando? Sabes mucho de psicoanálisis. ¿Y tú? Trabajo para uno. Ya te lo he dicho, estudié varios años. No puedo dejarte ver los archivos del doctor Barto. No lo hagas. Se supone que son datos confidenciales. Olvídalo, solo quería saber cómo trata a sus pacientes. Bien, ya ha dejado de llover. Sí. John. Buenas noches. No hay
problema, señora Davis, en absoluto. Ya veremos qué tal mañana, doctor. Sí, señora Davis. Adiós, doctor. Adiós. Personales, ¿qué pensarías si te viera? Ah, ya comprendo. Llevas un tipo de vida muy complicado. Basta ya, Johnny, vete de aquí. ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué es, Evelyn? ¿Una grabadora? Sí, él me dicta las notas y yo las paso a máquina. Desde luego te interesa mucho el doctor Bartok. Es que tenemos tanto en común. Por favor. ¿De dónde he sacado esto? Aquí no, pero ¿qué te pasa? No te arriesgues. Tú te arriesgues. ¿Quieres ser un poco más sensato? ¿A qué hora te veré esta tarde? A ninguna, voy a la peluquería. ¿A qué hora has quedado? A las 7. Te recogeré a la salida. ¿Dónde es? En Vincent, esquina Laurel. Vincent, esquina Laurel. No se me olvidará. Le costó hablar. Experimentó un bloqueo. Al paciente le costó hablar. Bloqueo. Bloqueo. Esto no es bisutería barata. ¿No te gusta? Demuestra lo equivocada que puede estar una chica. ¿Qué quieres decir? Estaba segura de que este asunto maravilloso podría durar otras 10 o 15 semanas. ¿Y no es así? Ahora mismo son las 10. Para las 12 lo tendrás todo planeado. Adiós, cariño y suerte. Se acabó, ¿no es así? Ni siquiera has pestañeado. He venido para ahorrarte un par de horas. Es lo que me gusta de ti. Eres rápida. Tú tampoco eres lento. Bueno, los dos tenemos prejuicios. ¿Estás enfadada? No, ¿por qué iba a estarlo? ¿Qué crees que esperaba? Dime, ¿qué pensabas colocarme? ¿Qué pensaba colocarte? Tengo curiosidad. ¿Qué historia pensabas contarme? Algo bonito. Y cierto, me marcho de la ciudad. Qué lástima. No, en serio. Me voy al extranjero, a París. De verdad, qué maravilla. ¿Quieres una taza de café? No, gracias. ¿Qué? Escucha. Cuidado con lo que dices. No te comprometas. ¿Y si te dijera que estoy loca por ti? ¿Quién te ha dicho que no lo estás? ¿Y qué? No, lo que quiero decir. Johnny, me gustas de verdad. Tú también me gustas. Pero como te he dicho, París. No te fías de mí. ¿Debería fiarme? Quizá pudiera ayudarte. Podría ser algo bueno en tu vida. Por favor, no me ayudes. Podríamos organizarnos una vida decente juntos. Puede que yo no quiera eso. ¿Por qué no me olvidas? Vamos, Johnny.
Evelyn. Es inútil. Es inútil. No me malinterpretes, no me quejo. ¿Estás dolida? No. Se te pasará. Sobreviviré. Un día te cruzarás conmigo por la calle, me verás en un restaurante y no sabrás quién soy. No, te recordaré. Me tomaré esa molestia. Eres un encanto. Adiós, Johnny. Adiós. No se moleste en intentar ningún truco, amigo, porque le digo desde ya que tendremos la respuesta antes de que haga la pregunta. No lo dudo. Cuando tenga un servicio, nada de tonterías, no su coche, tráigalo directamente al garaje. Dígale a su novia que coja el autobús. Claro. Aquí queda constancia escrita de todas las entradas y salidas, y desde luego es solo un ejemplo. Ya. No es nada personal, nos fiamos de usted. Pero últimamente hay que ser un halcón para mantener en marcha un negocio si no le arrancan a uno la camisa. Todos somos humanos. ¿Tiene referencias? ¿Referencias? Tiene que presentar como mínimo una referencia de empleo en la ciudad, si no... La compañía Michael Young. He trabajado en la compañía Michael Young. ¿Y por qué se fue? Bueno, me despidieron. Tuve una pelea. ¿A puñetazos? Sí. ¿Eso es todo? Bah, eso no tiene ninguna importancia. No, gracias. Mire, aquel portero le dará un uniforme. Puede que sea de su talla. Sea amable y nos llevaremos muy bien. Gracias. Ah, se me olvidaba. Sí. Aquí los nuevos trabajan el turno de noche. Tienen el horario nocturno. ¿Alguna objeción? No, ¿por qué iba a tenerla? Entendido. Buenos días, doctor Bartok.
Oiga, soy el cliente que le pidió la ampliación. Estuve en su tienda hace una hora. ¿Qué? No, 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 no. No hace falta que haga más copias. No, por favor, no insista. ¿Dónde está el negativo? Sí, el negativo. ¿Es que no sabe usted lo que es un negativo? No, no hace falta que le dé mi dirección. No me lo mande. Yo pasaré a recogerlo. ¿Lo tiene? Ah, sí, señor. Aquí está. Un momento, señor. Quería... No hace falta, adiós. ¿Se lo has dicho, Archer? Ha estado muy seco, como antes, por teléfono. No me ha dejado decir nada. A lo mejor tenemos líos. Yo estaba dispuesto a hacerle una copia correcta. Normalmente, los clientes ni se dan cuenta. No es eso, Aubrey, es que... Eres excesivamente concienzudo, Artel. He revelado fotos invertidas miles de veces. Los clientes ni se fijan, no ven la diferencia. En esta foto, la diferencia es que en vez de estar en la mejilla izquierda, la cicatriz está en la derecha. ¿Es tan terrible? ¿Cuánto, por favor? $1. $1, por favor. ¿No va a mirar el aceite? Está bien. Tenga. ¿Cuánto cobran por una noche de aparcamiento? 75 centavos. Está bien, luego vendremos.
has pillado infraganti. Por mí no te preocupes, Jerry. ¿Por qué no cenas? No me apetece. Solo hay dos o tres coches fuera. Me las puedo arreglar solo. De acuerdo. Me gustaría ser bailarín profesional. ¿Te parece una tontería? Por mí, adelante. Me encanta. Siempre me ha fascinado el baile. Solo me falta la compañera adecuada, una joven con talento y que comulgue con mis ideas. Me gustaría crear un estilo personal de baile. Te apuesto lo que quieras a que sé lo que estás pensando, ¿eh? ¿Qué? Mi estatura, ¿verdad? Pero ser bajito no es tan insuperable como puedas pensar. Si tienes una personalidad poderosa, puedes dar perfectamente sensación de altura. Además, hay también zapatos especiales. Ese es el doctor Bartok. Vuelve de su fin de semana en el campo. Yo iré. Ah, sí, gracias. Tienes que tener cuidado. ¿De qué? Ese grano en la cara. Se te ha infectado. Veo que aún llevas un esparadrapo. Ten cuidado. Una infección ahí puede ser algo grave. No. Atrás. Perdone. Y ahórreme su conversación. No me interesa para nada. Nos encontrarán. Intento con Ostansic. Esos no paran hasta vengarse. ¿Conoces algún sitio donde esconderte de él? Un amigo tuyo. Bien, luego vendremos. ¿Alguna avería, amigo? No, nada. Se ha ahogado el motor. ¿Le empujo? No. Deje que le eche una mano. No es necesario. No, de verdad. En carretera siempre me paro cuando alguien tiene algún problema. Hay gente mala, egoísta. Yo no soy así. No podría serlo, aunque me lo propusiera. Espere. ¿Pero qué haces, Marty? ¿No ves que es mecánico de un taller? No necesita tu ayuda. Oh, está bien. Lo siento. No es nada. Solo quería ayudarle. Bueno, buenas noches, amigo. Buenas noches. Thank you.
Tiene que estar mal, señorita. No me contestan. ¿Quiere comprobar el número? Ruron 83831. El doctor no está en casa. Nunca se ha retrasado tanto. Es increíble las horas que pierde una esperando. Me marcho. Un momento. Comprendo que esté preocupada, señorita Han. El empleado que lo acompañó anoche tardó 4 horas en volver. 4 horas. Es muy sospechoso. Es rarísimo. Vamos, no se ponga nerviosa. Escúcheme. Desde luego, despedimos a ese empleado sobre la marcha, pero le podemos localizar. Mientras tanto, ¿por qué no avisa a la policía? Si el doctor Barton no aparece... Sí, es asunto de la policía. Un momento, no cuelgue. ¿Qué? ¿Eh? Ah, por favor, señorita Han, créame, está todo perfecto. El chico acaba de entregarle el coche. Sí, sí, el doctor va hacia allá. Llegará en un minuto. Buenos días, doctor Bartok. Buenos días. Buenos días, doctor Bartok. ¿Qué hay, Margie? He estado a punto de volverme loca. La señora Neimer canceló la visita, no quiso esperar. ¿Qué te ha pasado? Me retrasé. ¿Qué te ha pasado, Víctor? Nada en absoluto. Víctor, ¿tienes un aspecto? Sí. Estás agotado. No has dormido en toda la noche, ¿verdad? Estuve trabajando y leyendo. ¿Quién hay fuera? Ya sabes quién viene a las 11, el señor Davis. Ah, sí, el señor Davis, el industrial textil jubilado. Dame 5 minutos y luego que pase, por favor. Desde luego. Ah, doctor Bartok, le he visto en el vestíbulo. Quería comentarle una cosa antes de que se me olvide. Soy el doctor Sogren, ¿se acuerda? El dentista del piso bajo. Sí, sí, doctor. Hace tiempo que quería comentárselo porque es algo muy curioso. ¿Por qué no pasa, doctor? Vale. Gracias, muchas gracias. Hace un mes, aproximadamente, me pasó una cosa divertidísima. Me encontré con un hombre idéntico a usted. Es para no creerlo, ¿verdad? Interesante. No digo que hubiera un parecido, ni nada de eso. Era usted, un auténtico doble clavado a usted. Excepto que no tenía una cicatriz en la mejilla, naturalmente. Sí, claro. En eso soy un as, aunque si hay modestia decirlo, soy muy observador. Me fijo en todo. ¿Y quiere saber por qué? Muy sencillo. Es mi manera de ser. No me ocupo solo de mí. Y si apunta a 4 o 5 hombres con una pistola y les pregunta el color de los ojos de sus mujeres, ¿lo sabrían? No, claro que no. Sí, no sé por qué le estoy contando eso. Yo soy dentista. Usted es el psicoanalista. Qué tontería. Sí. En cierto modo es lógico. El hombre de la calle tiene sus preocupaciones, sus pequeños problemas. No se fijan si el tipo que vive en el piso de al lado es alto o bajo o si parece que tiene algún problema. Sí. Solo piensan en ellos y hablan de ellos mismos. ¿Sabe? Gracias a Dios, yo no soy así. No soy egoísta. No. Bueno, me marcho. Mi consulta está llena de pacientes y usted es un hombre muy ocupado. Sí. Bien, adiós, doctor. Muchas gracias, doctor. ¿Por qué? No tiene por qué dármelas. Doctor. Sí. Quería preguntarle, ¿cómo está su mujer? ¿Mi mujer? Sí. Ah, está bien. Oh, sí, sí, está bien, está bien. Adiós, doctor, adiós. Sí. ¿Les había especificado claramente qué quería para desayunar? Y monté un escándalo. Supongo que me excedí. No lo pude evitar. Eran mis primeras vacaciones desde hacía años y quería que todo fuera bien. Como bien sabe, he trabajado muy duro toda la vida. No he parado. Y no quiero que me lo agradezcan, que conste.
Estaba leyendo a Thackeray. Yo prefiero a los clásicos. Libros que han superado la prueba del tiempo. No tengo paciencia con la literatura contemporánea. Le pedí a mi mujer... Sí, eso es lo que hice. Se marcharon una semana mis hijas y mi hijo. Y allí me quedé sola en casa. ¿Le parece justo, doctor? Dígame sinceramente qué opina. No es que exija nada. Lo último que quiero es ser una carga para ellos. No pretendo que estén siempre a mi lado, como hacen algunas madres. Pero al fin y al cabo, les he dedicado mi vida. Lo menos que pueden hacer es ser afectuosos conmigo, considerados. Iba a hacerlo en este momento. ¿Pasa algo? No, ¿por qué? Estoy bien. No vas a venir, ya es tarde. Cariño... No lo entiendo. Le dijiste a Maswell que estarías allí a las 9. Insististe. Voy para allá. Espera. ¿Qué? ¿Dónde estás? ¿Dónde voy a estar? ¿En casa? No, no quería decir eso, querida. Escucha, ¿puedes hacerme un favor? ¿Por qué no nos vemos en el Hotel Wellington? Sí, en el vestíbulo. Tengo que hacer una visita, así ahorraremos tiempo. ¿Vas a tardar mucho? No, te veré dentro de media hora. Cariño, ¿te importa pasarte por una floristería y comprarte una orquídea? ¿Una orquídea? Sí, quiero que lleves una orquídea, que lo apunten en mi cuenta. Muy bien, nos veremos en el Wellington. Sí, no olvides la orquídea. ¿Qué pasa? Bodas. Adivina. Cariño. ¿Ves? Traigo la orquídea. Sí, ya lo veo. Deben estar preguntándose qué nos ha pasado. Tenemos que darnos prisa. Sí, pero espera. ¿Qué pasa, Víctor? Nada, estaba pensando que... ¿De verdad tenemos que ir a Maswell esta noche? Pues claro. Ya les conoces. Si no aparecemos, pensarán que estamos huyendo de ellos o algo así. Sí, eso es verdad. ¿Y quién va a estar allí esta noche? ¿Cómo que quién va a estar allí? Pues el gentío de siempre. Sí, claro. Oye, ¿te importaría conducir tú el coche hasta allí? ¿Qué? He pensado que te apetecería. ¿Apetecerme? Me encanta. Hace semanas que estoy loca por llevarlo. No tenías más que decírmelo. Te veo muy bien esta noche, Víctor. ¿De verdad? Muy guapo. Muchas gracias. Vamos. Thank you.
Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, señor Bartok. Buenas noches. Hagan sus apuestas, señoras y señores. Número 3, rojo. ¿Qué pasa? Nada. Iba a decir que he canjeado muchos bonos últimamente. ¿Crees? Buenas noches. Buenas noches. Siempre te arriesgas cuando juegas. Buenas noches, doctor Barton. Buenas noches. Últimamente viene mucho por Maxwell, 2 o 3 veces por semana, ¿eh? Sí, desde luego. Cuidado, no deje que le robemos. Buenas noches, señorita. Hola. ¿Víctor? Vamos allá. 3, rojo. ¿Esta noche lo mismo, doctor Bartok? Lo mismo, Fran. Se lo apuntaré en su cuenta. Me llamo Harry. Perdona, Harry. Hola, Virginia. Hola, Marjorie. Siéntate, Virginia. Gracias. Hagan sus apuestas, no va más. Es muy extraño, ¿sabe? No se me había ocurrido hasta ahora. ¿Qué no se le había ocurrido, señora Nilsson? Sus métodos. No sé por qué, pero hoy no eran los mismos, ¿verdad? De vez en cuando variamos el procedimiento, señora Nilsson. Nos gusta ver qué resultados dan. Debo decir que hoy ha ido la cosa muy suave, ¿verdad? Sí, eso creo, señora Nilsson. Gracias. Adiós, doctor. Adiós, señora Nilsson. Les he dicho que te suban la cena a las 7. Estás trabajando mucho, ¿no crees? Sí. Me marcho. Buenas noches. Evelyn. Sí. Acércate. Sí. Mírame. ¿Qué? Me has estado observando todo el día, ¿verdad? ¿Notas algo extraño en mí? No, claro que no. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que te preocupa? No lo sé. ¿Te pasa algo a ti? No. Sí. Bien, dímelo. Estás muy raro. ¿Ah, sí? Me evitas. ¿Y me culpas a mí? ¿Qué quieres decir? ¿Qué piensas, Evelyn? Que no lo sé. ¿Que no sabes qué? Te has estado viendo con otro hombre. Oh, por favor. Está bien, no me importa. Era solo curiosidad. ¿No es verdad? No, no es verdad. ¿Estás segura? Estoy segura. Entonces, ¿por qué te das la vuelta? ¿Te molesta esto? No sé lo que quieres, es muy tarde. ¿Qué pasó? ¿Se portó mal contigo? No quiero quedarme a discutir, no me apetece. ¿Qué pasó? ¿Te hizo daño? ¿Se me nota? Yo diría que sí. No te engañes, no se hiere tan fácilmente a la gente. ¿Ah, no? No, es muy sencillo. Si no te haces ilusiones, no te llevas decepciones. Te veo muy amargada. Este es un mundo amargo lleno de sorpresas tristes y no voy por ahí dejando que la gente me haga daño. Te diré una cosa. En toda mi vida solo he conocido a un hombre en el que he podido confiar plenamente. Tenías que haberle retenido casarte con él. Quise hacerlo, pero no pude. Él tenía 12 años y yo 9. ¿Te arrepientes de algo? No, porque es demasiado tarde. ¿De qué serviría? Nunca se da marcha atrás y se vuelve a empezar. Cuanto mayor eres, peor sale todo. No provocas que te pase algo, te pasan cosas. Te despiertas una mañana y ahí estás sin nada, y te da lo mismo. ¿Eso le molesta a usted, doctor Bartok? No, no me molesta. Cuando quieras dejo el empleo. Nunca te dejaré marchar, Evelyn. Eso está bien, gracias. No sabes cuánto te echaría de menos. Te echaría de menos. No nos preocupamos de las andanzas de nuestros ex empleados. Nos resultaría imposible. Si hizo algún amigo aquí,
alguien con quien pudiera hablar. Tengo que encontrarle. No sé en qué otro sitio podría preguntar. Barrett Anderson. ¿Sabe algo de un tal Muller? John Muller. Ese tipo al que despedimos hace un par de meses. Sí. No, no sabe nada. ¿Qué? Un momento. ¿Referencias? Bien. De acuerdo, gracias. Bien. Intenta aquí. Es un garaje. El garaje Clover. Tendrá que esperar bastante. Acaba de entrar un paciente. No importa. La verdad es que vienen muchos empleados del garaje. No sé cómo se le ha ocurrido venir aquí. En el garaje me dijeron que hizo el último servicio con el doctor Bartok. ¿Y qué pasa? Estuvo fuera varias horas. ¿Y por eso le despidieron? Sí. Debió pasar algo, no sé. A lo mejor el doctor se acuerda de él. A mi hermano le interesaba mucho el psicoanálisis. Estudió medicina. Puede que el doctor Bartok me dé alguna pista. No sé qué otra cosa puedo hacer. ¿Por qué no espera? Siéntese. Gracias. Ahí está. Es mi hermano. Lo siento. El parecido. Pensé que... ¿En qué puedo ayudarle? He venido. Intento localizar a mi hermano. Trabajaba en un garaje del que usted es cliente. Se llama John Muller. ¿Le conoce? ¿Sabe dónde está? Señorita Han. Se fue a Europa, a París. No se vaya. Es todo lo que sé. Déjeme en paz. Señorita. Espere aquí. Enseguida vuelvo. No pierdas los nervios, contrólate. ¿Cómo es posible que no me haya dado cuenta? Ahora lo sabes. ¿Y qué? ¿Crees que no esperaba que lo descubrieras? ¿Y no te preocupaba? No. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Confías en mí? Claro que confío en ti. ¿Qué puedes hacer? ¿Ir a la policía? Eres bastante más sensata. ¿De qué te serviría? ¿De qué me servirá si no voy? De mucho. Tú y yo juntos... No te das cuenta. Soy Bartok. ¿Quién lo va a saber? ¿Cómo me van a descubrir? Le mataste. No tuve más remedio. Estaba atrapado. Me perseguían. Era mi única salida y la utilicé. No tuve más remedio. No tienes que darme explicaciones. No me sorprende en absoluto. Escucha. No te delaté, ¿verdad? Mentí. ¿Qué más quieres? Espera. Voy a quitarme esto de encima. Tengo un paciente en el despacho. Espérame. ¿Puedo verla? ¿Puedo hablar con ella? Ya le ha dicho todo lo que sabe. No lo entiende. No, desde luego. Mi hermano está en apuros. Se está ocultando. Cree que le persiguen unos asesinos, un hombre llamado Stancic, pero no es cierto. ¿Qué? Ya no le busca nadie. ¿Qué quiere decir? Trabajo para el gobierno. Conozco gente. Me han informado. Han detenido a Stancic por fraude fiscal. Estará una larga temporada en la cárcel. Y también han detenido a sus hombres. Mi hermano ya no corre peligro y él no lo sabe. No quiero ni pensar lo que puede hacer. Usted no le conoce. Es muy hábil. Tiene grandes ideas. Puede aceptar cualquier riesgo. Tengo que encontrarle antes de que sea tarde. No se preocupe por él. ¿Qué? Ocúpese de usted. La gente como su hermano no necesita ayuda. Pero yo... Desconozco. He estudiado docenas de casos como el suyo. Nos guste o no, ese tipo de persona sabe lo que quiere y siempre lo consigue. Yo también he estudiado casos como el suyo en el Departamento de Acción Puede Social. Puede que tenga razón, no importa. Me temo que es todo lo que podemos hacer para usted. La señorita Han no tiene su dirección. Claro. Siento haberle molestado. No es molestia. Adiós. Perdone que la haya hecho esperar, señora Nilsson. No se preocupe, doctor. Lo siento mucho, pero me temo que tendremos que cancelar esta cita. Tengo una visita urgente. Oh, comprendo. Le veré mañana, doctor. Sí, mañana, señora Nilsson. Adiós, doctor. Adiós. Evelyn.
¡Evelyn! Sí, diga. No, tengo mucha prisa, Virginia. No, esta noche no puedo ir a Maswell. ¿Qué? No, no, ya te lo explicaré. No, claro que no, pasa nada. Ya voy a salir, por supuesto. Llámame mañana o luego. Adiós. ¿Qué te ha pasado? ¿Qué ocurre aquí? Honolulu, zarpas esta noche. ¿Qué trato has hecho? Siempre se hace el trato. ¿Con quién has hablado? Con nadie. ¿Me has denunciado a la policía? No te preocupes. Entonces, ¿por qué huyes? ¿Cómo crees que me siento? Es cuestión de tiempo, se te pasará. A ti se te pasará. Sí, piensa un poco. Yo me arriesgué, yo lo planeé. Y ahora recogeremos el fruto los dos. Yo no quiero. Lo digo en serio. No vale la pena. Sé inteligente. Estoy harta de ser inteligente, de esperar a que pase el tiempo, a que se me pasen los disgustos. Te hablas como una cría. He comprado un pasaje para el primer barco que zarpará porque quiero marcharme lo más lejos posible. ¿Por qué? Estoy harta de ser sensata. ¿Qué me estás diciendo? Estoy harta de saber todas las respuestas. ¿Por qué me dices esas cosas? ¿De dónde las has sacado? Tú ocúpate de ti y punto. Un dólar es un dólar. Sí. Cuidado con el número uno, resérvatelo siempre para ti. Exacto. ¿Se preocupan por ti? ¿Se preocupan por Bartok? ¿Ha notado alguien la diferencia? Es odioso. Odioso o no, ¿qué importa? Las cosas son así y lo sabes. No eres una recién llegada. Odio todo lo que sé, odio todo lo que hay en mí. Te odio, odio, odio. Yo no hice el mundo así. No lo puedo cambiar. ¿Qué quieres que haga? Iré contigo. Déjame sola. Nos iremos juntos esta noche. No pretenderás que te crea, ¿verdad? Dame tiempo. Lo dejaré todo arreglado en la consulta. No quiero que empiecen a buscar a Bartok. Tú eres Bartok. Ahora lo tienes todo. No irás a ninguna parte. Me reuniré en el barco contigo. Lo dices, pero no irás. Ahora lo tienes todo. Eres rico. No dejarás escapar la oportunidad. Tú no. Eres demasiado sensato. Allí estaré. No estarás. No estarás. Eso es, doctor. He hablado con el encargado del edificio. Él le dará las llaves a su secretaria. Sí, encontrará los nombres de mis pacientes en mi escritorio. Estoy seguro de que lo podrán solucionar todo entre usted y el doctor Kreiman. Sí, ha sido todo muy repentino. Me ha cogido de sorpresa. Muchas gracias por echarme una mano. Gracias, doctor. Adiós. ¿Doctor Bartok? Perdone, doctor.
Disculpe que hable con usted. ¿Qué quiere? La cicatriz. Lo tenía tan claro en mi cabeza. Siempre pensé que la tenía en la otra mejilla. ¿Se ha fijado en eso? ¿Qué? Ya sé que me he equivocado. La cicatriz, claro, no está donde yo creía. Claro. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Tengo prisa, a toda velocidad. Sí, señor. Están todos ocupados. El barco zarpa enseguida. Tenga. ¿Qué quiere? ¿Usted qué cree? ¿De dónde es usted? Lo sabe muy bien. De Maxwell. ¿De Maxwell? Nos debe mucho dinero. ¿Qué? 90.000. ¿Pero de qué me están hablando? No pensaría que íbamos a dejarle escapar así por las buenas. ¿Verdad, doctor Bartok? Un momento. Se equivocan. Yo no soy Bartok. ¿Ah, no? Conozco a Bartok y me parezco mucho a él, pero me llamo Müller. Miren la cicatriz. Él la tiene en la mejilla izquierda. ¿Y qué? ¿Se la ha cambiado? Un momento, déjenme. Podemos arreglar esto. Les mandaré el dinero. Sí, no lo dudamos. Déjenme. Tengo que subir a ese barco. Olvídese de ese barco, doctor Bartok. ¡Dejen paso! Efectivamente, les acaba de atrapar la policía. ¿Han herido a alguien? No lo sé.